Hoy es Jueves Santo y ya estamos inmersos de pleno en la Semana Santa. Eso se nota en nuestro informativo, donde les contaremos cómo colabora la UMH en la Semana Santa ilicitana. También les enseñaremos un puente de palillos de helado que resiste más de una tonelada de peso. Dentro cabecera. El rector Jesús Pastor inauguró el pasado viernes el edificio Severo Ochoa en el campus de San Joan d'Alacant. Las obras han tenido un plazo de ejecución de 19 meses y el presupuesto ha sido de 5 millones de euros. En estas instalaciones ya se imparten algunas asignaturas de las titulaciones de Medicina y de Farmacia de la UMH. Este es el nuevo edificio Severo Ochoa inaugurado por el rector el pasado viernes. Sus casi 4.500 metros cuadrados albergan un centro de simulación con dos áreas, la quirúrgica y la de urgencias, una sala de disección o un almacén de tóxicos. Estas nuevas instalaciones están equipadas con los últimos avances tecnológicos que disfrutarán los alumnos de las facultades de Medicina y de Farmacia. Cuatro plantas dan forma a este edificio que ha tardado 19 meses en construirse con un presupuesto de algo más de 5 millones de euros, una inversión que responde a las necesidades docentes planteadas en este campus y que garantiza una formación integral de los estudiantes de la UMH. Y sin salir del campus de San Joan, el reportaje de esta semana les mostrará los entresijos del Instituto de Neurociencias. Este instituto, que acaba de recibir el premio Severo Ochoa que otorga el Ministerio de Economía y Competitividad, es un centro mixto entre la UMH y el CSIC. En él trabajan más de 200 investigadores que desarrollan en la actualidad hasta 6 líneas de investigación punteras en el estudio del sistema nervioso central y los mecanismos funcionales del cerebro. El Instituto de Neurociencias es un centro de referencia y excelencia en el ámbito internacional. No se lo pierdan. La Universidad Miguel Hernández y el grupo ASV Servicios Funerarios han convocado el primer premio de investigación sobre el duelo para promover la investigación en esta materia. En la UMH hay un reconocido equipo de psicólogos que investiga cómo afectan las catástrofes a los trabajadores de emergencias. También han prestado su ayuda en tragedias humanas como el 11M o el terremoto de Haití. El duelo es un proceso normal al que todos nos enfrentaremos varias veces a lo largo de nuestras vidas. A veces es un producto de alguna catástrofe causada por la naturaleza, por el azar o por el hombre, y se convierten en duelos colectivos en los que participa un país entero. Los atentados del 11M fueron como un bautizo de fuego para el equipo de psicólogos expertos en duelo de la UMH que se desplazó a Madrid para ayudar a los familiares de las víctimas. Bueno, y ahí nos pusimos a prueba en esa situación, ¿no? Y aprendimos lo importante que es tener esos protocolos bien hechos, tener una formación adecuada para poder darle a las personas lo que necesitan para que elaboren adecuadamente su duelo lo mejor posible. Y luego también lo importante que son hacer simulacros, creo que también en emergencias es fundamental. El duelo, sus fases y rituales, y también cómo superarlo cuando se convierte en patológico, es un terreno poco explorado desde el punto de vista de la investigación académica. Por eso, la UMH y el grupo ASV Servicios Funerarios firmaron hace unos meses un convenio que ahora se ha materializado en un premio de investigación. El objetivo es fomentar el estudio de temáticas relacionadas con la muerte y el duelo entre los estudiantes de la UMH. Actualmente ya hay líneas de investigación abiertas. En el ámbito de la investigación, nosotros sobre todo nos hemos dedicado a ver un poco cómo el trabajar en emergencias
afecta social y psicológicamente a los trabajadores de las emergencias. Ese ha sido nuestro ámbito. Hemos trabajado con médicos, enfermeros y técnicos sanitarios en ver cómo les impactan esas situaciones estresantes en su desarrollo y en su vida personal. Las propuestas podrán presentarse hasta el próximo 5 de mayo y la ganadora obtendrá un premio de 1.500 euros. Expectación a las puertas del edificio Altavix para asistir al concurso de puentes hechos con palillos de helado. El puente ganador de la sección estrella, la de peso, ha resistido más de una tonelada sin derrumbarse. En esta edición se han presentado 19 maquetas que concursaban en las categorías de estética, movilidad y peso. Este es la Destrucción 2, una obra de ingeniería hecha con 3.350 palillos de helado que soporta 1.136 kilos sin derrumbarse. Es el ganador en la categoría de peso del undécimo concurso de puentes organizada por la Delegación de Estudiantes de la UMH. Detrás de esta obra efímera hay un gran trabajo. De 3 a 4 semanas y en realidad dificultades al hacerlo no hemos tenido muchas, pero teníamos un poco de miedo a la hora de cómo las esquinas iban a reaccionar porque no sabíamos si iban a haber muchas tensiones. Es un concurso que no tiene por qué ganar siempre el mejor, es decir, hay muchos puentes que han aguantado y que no, tú cuando los ves no crees que vayan a aguantar. Y eso quieras que no, te une a la gente con la que lo haces y está muy bien. Es un concurso, yo llevo aquí por lo menos desde las 8 de la mañana y disfrutando todo el tiempo. La de peso es la categoría reina de este concurso. Excepto para el ganador, este fue el final para los otros 9 participantes. Antes ha habido semanas muy duras para diseñar la estructura y pegar palitos de helado con pegamento. Una aparente manualidad con mucha ingeniería detrás. Llega el momento de empezar a poner el peso con mucho cuidado. Primero se pone una lámina de 28 kilos y después planchas de 20 kilos hasta que se derrumbe la estructura, ¿o no? Además de peso, había una categoría de estética, donde el jurado valora la fiabilidad, economía, complejidad y originalidad de los puentes, y otra de movilidad, donde se premia la maqueta más original de puente articulado. De ahí ha sido el vencedor en la categoría de estética y Phoenix Bridge en movilidad. Hemos estado prácticamente 2 semanas a tope todos los días, e incluso acostándonos a las tantas de la madrugada, con lo cual ha sido una gran inversión de tiempo, aunque haya sido muy concentrado, pero bueno, bueno, estamos contentos con lo que hemos conseguido. Quizás encontrar la idea y que te guste, o sea, tener las cosas claras, yo creo que eso es complicado, aunque luego a la hora de llevarlo a la producción, bueno, fabricación del puente, quizás al principio es más complicado. Esta actividad, que pretende que los estudiantes disfruten mientras ejercitan la mente, tiene muchos seguidores dentro y fuera de la UMH. Al concurso han asistido estudiantes de otras universidades, como la Universidad de Alicante y la de Murcia. Bueno, sobre todo darle una vidilla a la gente, que tengan algo más que no sea venir solo a la universidad y ir a sus clases, y irse a su casa. Y sobre todo están muy bien porque hacen un trabajo que les hace calentarse la cabeza, les hace pensar y les hace abrir un poco más la mente. Y también ponerse aquí delante, enfrente de toda la gente y presentar el puente y demás, pues le hace que mejoren y que se vayan soltando. Y al final, premios y aplausos para el gran vencedor, el autor de un puente que se llama Destrucción y que ha resultado ser indestructible. Paradojas. ¿Quieren ver cómo se fríe un huevo con energía solar en medio del campus de Elche? Esa ha sido una de las actividades de la semana UMH Sostenible que ha organizado la Oficina Ambiental. En estas jornadas de concienciación también ha habido talleres de energías renovables, de cosmética natural o clases de yoga. Jornadas sobre energías renovables, talleres, conciertos o artesanía son algunas de las actividades que se han desarrollado durante la Semana Sostenible en la UMH. Esta edición ha contado con 15 puestos que se han instalado en el césped del edificio Altavix. Allí los asistentes han podido conocer nuevas maneras de hacer cosas cotidianas de forma más ecológica, como esta cocina solar. Esta formada se puede hacer simplemente con una parabólica. Con que tenga esta forma y la forréis con papel albal o papel de aluminio, lo que sucede es que los rayos del sol inciden en el aluminio y toda la luz solar va al foco, que es aquí. Y podemos cocer pues, un huevo, por ejemplo. Y 2 minutos más tarde, este es el resultado. Pero también se podía encontrar dentro de la Feria de Asociaciones y Productores Artesanos Ecológicos y Locales cervezas hechas con productos naturales de Elche. Él es Raymond Cooper, productor de cerveza artesanal ilicitana, que desarrolló su idea durante un viaje Erasmus a Bélgica.
A todas las cervezas procuramos ponerle algo local, darle un toque local. En este caso lleva piel de naranja de aquí, del campo de Elche. Esta otra es otra mezcla de estilos, que es, lleva mucho lúpulo, es más amarga, y aquí pues lleva un poco de cereal cultivado en Elche. Este año se han superado las ediciones anteriores en número de puestos y actividades, algo que desde la oficina ambiental se valora de manera muy positiva. Ha habido un incremento respecto al año anterior, que a su vez es un poco lo mismo que hemos notado otros años, ¿no? Cada año vamos un poquito incrementando. Economía, sostenibilidad y desarrollo son elementos que pueden convivir en un mismo entorno. Solo hay que abrir los ojos y contribuir a crear un planeta más limpio. Un grupo de estudiantes y profesores de fisioterapia de la UMH atienden de forma voluntaria a los costaleros de la Semana Santa Ilicitana. Esta es una experiencia piloto que se podría ampliar a otras ciudades de la provincia. Se trata del proyecto fisiocostal del programa UMH Saludable. Los reporteros de Noticias UMH han seguido de cerca todo el proceso de principio a fin y ahora verán el resultado. Disfruten lo que queda de Semana Santa. Nosotros prometemos hacerlo y volveremos después de Pascua. ¡Felices vacaciones! La Semana Santa levanta pasiones, pero también ampollas, contracturas y esguinces. Las cuadrillas lo saben bien. Hombres y mujeres que cargan entre 20 y 40 kilos durante recorridos que pueden llegar a las 5 horas. Algunos de ellos participan en Fisiocostal, una iniciativa dentro del programa UMH Saludable que han puesto en marcha los alumnos de fisioterapia. Bajamos, soltamos aire. Desde hace unas semanas, estas costaleras preparan sus cuerpos para los días clave. Esta es la parte preventiva del programa fisiocostal. También hay una parte divulgativa donde les enseñan las mejores posiciones para cargar peso, qué calzado usar o cómo alimentarse. En fisiocostal previenen, pero también curan. Estamos atendiendo a los costaleros que tienen o bien necesidad de prepararse para salir o que la propia salida, los tronos, pues han tenido algún tipo de problema y queda alguna lesión residual. Esas lesiones son contracturas cervicales y lumbares y fatiga muscular. También problemas en las rodillas debido a la sobrecarga y al uso de un calzado inadecuado. Pues del peso de ayer de 4 horas casi de ir de costalera, pues tengo la zona de hombros cargada. Me ha descargado un poco la zona y bueno, esto todavía dura unos días, pero bien. Pues ahora mismo estamos haciendo una descarga del trapecio. Salió ayer cargando con el varal, hemos hecho antes un poco de estiramientos y ahora estamos con el masaje. Luego le pondremos un poco de hielo para relajar un poco la zona, para relajar un poco el edema. Y eso, ahora relajándolo un poco. En fisiocostal alivian las heridas que dejan los varales y las trabajaderas, manos expertas y generosas que borran las huellas que deja una intensa semana de pasión.